señores! Hoy es miércoles y es día de jugadas de la semana número 38. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque ya no sé en qué hora sale el video. ¿Por qué? Porque no sé. Nunca sé a qué hora sale el video. Siempre es una sorpresa inesperada. Pero en este episodio número 38 ya sé de que vos no te vas a arrepentir. De dale tu me gusta ahí abajo, comparte el video y suscríbete al canal. Suscríbete al canal, que es muy importante allá en YouTube, para que tengamos muchos seguidores y que podamos seguir haciendo un programa mejor y otros programas más, para entregar más premios y que podamos hablar del mundo del fútbol de una forma diferente, muy entretenida, y que ustedes puedan aportar muchas cosas más acá. Bueno, vamos a dejar de hablar y seguimos con las jugadas y empecemos con el número 38. Y empecemos el jugador de la semana número 38 con el número 1, Lucio Siragusa, el 2007 de los carteros, que venía desde atrás y da un toquito sutil, un sutil taloncito y gol para el festejo de los carteros. Y el número 2 es Juliano Rizzo, el 2010 de Parque Patricio, que también esta gran jugada, jugada siempre ahí, peligrosa en el área, recibe fuera, da un toquecito y mete para dentro del gol. El número 3 es Ian Lucchetti, el 2012 de José María Bosch, tras sufrir el penal, la mete, la mete allá arriba en el ángulo. Qué buen pateador de penal, gran estilo de Ortigosa. Y vamos para el número 4, Ignacio Caballero, el 2009, Ceci de Saavedra, y una jugada impresionante, allá quedó encerrado contra el Liempo, donde recibe el pase y da un toque sutil, tras la salida del arquero, la defensa no llegó, un golazo para Ignacio. El número 5 para cerrar la primera etapa es Jerónimo Camarota, 2007 de Villarrafa, mostrando una gran habilidad de este equipo. Toqueteo, y obviamente el último que se quedó con la pelota ya del otro lado fue Jerónimo, y la metió, un golazo para cerrar la primera etapa de estas jugadas. Estas fueron las 5 jugadas, sí, 5 jugadas. Entonces acá aparece el botón, vos cliqueás, vos que estás mirando ahí en Facebook, cliqueás, votá y dale tu me gusta abajo en el video. Y vos que estás mirando en YouTube, ¿sabes lo que vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver quién fue el gran ganador. El gran ganador del episodio 37, el episodio que salió allá el lunes. Bueno, vamos a descubrir quién votó, cómo fue, quién fue el gran ganador. ¡Ahora con ustedes! Ramiro Mele, 2010 del Club Primera Junta. ¡Felicitaciones, mi amigo! Muy bien. Fuiste el ganador, ponete en contacto acá con nosotros. Vas a recibir tu kit Sial, porque pensó Indumentaria Deportiva, pensó Sial siempre que está acá con nosotros, siempre hace este programa maravilloso, porque sin ellos no podíamos entregar premios para ustedes y sería mucho más aburrido el programa. Y obviamente vamos a seguir ahora con la jugada del 6 a 10 de este número 38. ¡Dale! Y seguimos esta segunda etapa, ya el número 6, Lautaro Carmona, el 2008 de Sportivo Alsina. Mira qué jugada, que en la lateral amaga el defensor, sale corriendo con mucha velocidad y toca allá del otro lado la pelotita. ¡Un golazo de Lautaro! Y mira eso otra vez, mira, gol de Lautaro, vale la pena ver de nuevo. Y ahora el número 7, Luca Lombardi, 2008, Almirante Brown, y viene corriendo, mira cómo dispara, y no lo puede parar, y toca, otro gol para Luca, un golazo, muy bien Luca. Y ahora, el número 8 es Lucas Delicati, el 2009 de Lomas 2 de Abril, que con mucha garra y afinco va a buscar la pelota y la dividida con el defensor y toca y anota para la emoción de toda la hinchada del 2 de Abril. Muy bien, Luca, su primera participación acá con nosotros. Y el número 9 se llama
Luciano Cruz. El 2010 de Pacífico que toque la salida y cubre el arquero. Un golazo ese 2010. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! A mí me encanta esto, gole. Muy bien, Luciano. Mira otra vez y gol. Y vamos para cerrar la jugada. Cerramos la jugada con Lucio Franco Mano, el 2013 de Villarreal. Cuando vos pensás que es un gol, mi amigo, no, es una tajada increíble para este pequeñito. Una gran atajada para finalizar el jugadas. Muy bien, del 6 a 10, Facebook tiene el botón, vos ya sabés, ya no voy más a hablar del botón de Facebook, porque si vos seguís votando en los comentarios de Facebook, me da igual, porque es lo mismo, porque me das visualización, me seguís, entonces está todo bien, pero tu voto no será contabilizado, lo siento, porque no me escuchás, y si no me escuchás, no merece que tu voto sea validado. Entonces, mi amigo, vos que estás mirando en YouTube, vos, este muleque traveso, esta persona experta, experto, vos que estás ahí del otro lado de la pantallita, que ya te suscribiste al canal de YouTube, ya diste que me gusta el video, puedes votar ahora, está habilitado. Puedes votar ahí abajo con hashtag el número de video en los comentarios, tu voto ya será contabilizado. Y yo vuelvo cuando vuelvo el viernes con el episodio número 39 para ustedes, el gran ganador de este episodio. Así que no te olvides, compartí el video, dale tu me gusta, yo les dejo un beso enorme. Pero antes de irme, vos querés ya saber cómo enviarme tu video. Entonces es muy simple, envíame tu video para webmaster@fefe.com.ar. O entonces envíame para el numerito que aparece en pantalla por WhatsApp. Puede ser coger jugada, atajadas, armaes, este rollito. Y por qué no, un blooper, algo interesante que pasó en la jornada. ¿Por qué no? Lo importante es que se vote y vos puedas ganar. No importa si fue un gol. Obviamente el fútbol se vive de goles. Es un deporte muy ingrato porque muchas veces termina empatado y los dos se parece que han perdido. Pero bueno, es así que vive el fútbol. ¡Viva el fútbol, Pisculichi! Seguimos. Entonces, nos vemos el viernes. Un beso enorme. ¡Chao!